Saludos a todos desde donde sea que estés viendo este video, y sin más que decir, comencemos. La saga de Legend of Zelda, con sus casi 30 años, ha creado muchos mundos, muchas historias y muchos personajes. Sin embargo, a lo largo de esta serie de videos hablaremos de aquellos lugares que vivieron tiempos mejores, es decir, los lugares que han quedado abandonados para su suerte, y con este video además inauguramos este canal. Bienvenidos y espero disfruten su contenido. En primer lugar, hablaremos sobre el Arco de los Vientos, aquellas ruinas abandonadas por los Hijos del Viento en The Legend of Zelda: The Minish Cap. En el juego, nos dirigimos a estas ruinas con la esperanza de encontrar el elemento del viento, aunque en realidad desapareció de allí muchos años antes, junto con los últimos pobladores de la región. Para acceder a estas ruinas, antes debemos recorrer la región inexplorada de Tabanta. Aquí podemos encontrar algunas estatuas, como las que encontramos en la imagen que se está mostrando en pantalla. ¿Serían guardianes creados por los Hijos de los Vientos para poder protegerse del exterior? No lo sé. Por otro lado, tras explorar la región de Tabanta, llegamos al Arco de los Vientos. Esta mazmorra no destaca precisamente por su diseño, pues se trata de unas ruinas cubiertas por la tierra debido al paso del tiempo, por lo que necesitamos usar los guantes de topos. Sin embargo, lo que de verdad es interesante es el jefe que aguarda al final de todo. Los círculos de Hais pueden recordarnos a alguna de las culturas que habitaron en Sudamérica en el pasado, pero lo más importante es que, si comparamos este diseño con el diseño actual de los Hijos de los Vientos, esto nos puede indicar que pasaron muchos años desde que decidieron abandonar este lugar. Así, las ruinas del Arco de los Vientos quedan abandonadas, hasta que nosotros, junto con Link, decidimos volver a este extraño lugar para poder salvar Hyrule una vez más. ¿Qué misterios creen que se llevaron con ellos los habitantes? ¿Y cuáles siguieron allí por siempre? Déjenlo en la caja de los comentarios. Y además, para terminar, ¿cuáles son sus lugares abandonados favoritos de la saga? Así puede que haga un video en donde salga un lugar que ustedes prefieran. Y pues nada amigos, eso fue todo. Si te gustó el video puedes apoyarme dejando un like. También puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Y compartir el video con otros fans de la saga que conozcas. Un saludo y hasta la próxima.